Gustavo, qué gusto saludarte. Ya casi es fin de semana y yo les traigo algunas recomendaciones. El Palacio Nacional de Bellas Artes ha abierto sus puertas para presentar la exposición Adolfo Bess Maugart, La Espiral del Arte. Se trata de la gran primera retrospectiva del polifacético artista, quien fue coreógrafo, director de cine, camarógrafo, escritor, promotor cultural y profesor de arte, creador de un método de enseñanza artística única en su tiempo. Y continuando con las celebridades del Día de Muertos, a partir de este fin de semana, usted podrá disfrutar de la Feria del Festival del Alfeñique, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México. Calaveritas, disfraces, antojitos mexicanos, juegos mecánicos, juguetes y dulces típicos de la región serán algunas de las muchas cosas que usted se podrá encontrar si asiste a esta magna fiesta, que también contará con algunas actividades de tipo cultural. Y para los amantes del séptimo arte, la recomendación de esta semana es que acudan a la Cineteca Nacional, donde se estará proyectando la película El Buen Amigo Gigante. La cinta narra la historia de Sofía, una niña huérfana con problemas para conciliar el sueño. Una de las muchas noches en la que se encuentra dando vueltas en la cama de su orfanato, decide romper una norma y asomarse a la ventana, algo completamente prohibido en la estricta institución en la que vive. Desde su ventana ve algo completamente extraordinario, un hombre de un tamaño enorme que se asoma a las casas de la gente mientras duermen. Cuando el gigante descubre que una niña le está espiando, decide llevarse a la pequeña Sofía en la mano y viajar con ella al país de los gigantes. Y en algo más, luego de que se desatara la polémica porque la Academia Sueca decidió otorgarle el Premio Nobel de Literatura al cantautor Bob Dylan, esta semana quiero recomendarles la obra de Juan Villoro y Claudia Aguirre, titulada La poesía en el rock, en la cual se analiza la relación que existe entre la literatura y la música. Esto es todo por hoy, Gustavo, pero nos vemos el próximo jueves aquí en Cultura, Entretenimiento y Algo Más.